Y me trajeron engañado, me dijeron que era guaro. Bueno, a verdad. Pues hace rato no nos veíamos y me hace muy feliz estar de nuevo con ustedes en estas conversaciones placenteras de todo lo rico, ya saben. Hoy tengo un invitado, pues es una chica. Bueno, pues comencemos brindando como se hace. Salud. Medallo, ¿cierto? Bien. Salud. Bueno, pues eres DJ Pope, es un productor, un artista, una mente que ha estado detrás pues, de un sonido muy importante, el sonido reggaetón en Colombia. Para los que de pronto no lo han visto, no saben quién es, ¿quién carajos es DJ Pope? Nombre real, José David Rivera Mazo, parcerito de Medallo, dedicado a la cultura, a la música, a crear país, hermano, primo, conocido, el pelado que siempre quiere que a todo mundo le vaya bien, y acá estamos. Si yo le dijera a usted, Pope, ¿qué es Tres Pesos? ¿Lo podría decir? Es donde empecé todo este proceso, donde aprendí mucho sobre la música. Es un grupo de Medellín que tuve la oportunidad de aprender demasiadas cosas de la industria y a ellos les debo demasiado, porque fueron los que me metieron como en el juego. Esa gente fue la que le abrió la puerta en Colombia al género urbano, al género reggaetón. Y cuando estaba usted en esas y de pronto se va con un señor por ahí conocido como J Balvin, no le dijeron, estaba loco. Toda la gente, completamente, todo el mundo me dijo, Frank, usted es un huevo, Mike, es un man, están pegados, pues que con ese peladito, Solo una persona me apoyó, que fue mi esposa, que dijo, métale, que todo bien, está contento, va. Porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿está contento? ¿Está feliz? ¿Tú me entiendes? ¿Qué quiere? Pero la gente siempre está esperando, es como que, uy, el beneficio económico, que es importante también en la vida, pero si usted hace bien las cosas y hace lo que le gusta, eso va a llegar por algún lado. Pues DJ Pope es socio y además es DJ y además es quien ha sido el artífice sonoro de J Balvin, ¿no? A quien también queremos mucho. Bueno, DJ Pope, ¿cómo siente que está la industria musical en Colombia hoy? Hablando de la música urbana, que es lo que más, pues, que es mi movimiento, cada vez veo mucho más claro que están muy... muy, muy alineados, o sea, yo siento que ya se ha creado una industria, vienen muchos artistas que están haciendo un buen trabajo en todos los ámbitos, ¿ya? Desde los raperos, desde los reggaetoneros, desde hasta el mismo freestyle, estamos apoyando a los DJs también, porque al final es no solo que crezca el artista, sino todo el entorno, compositores, productores, ingenieros. Ahora toda una industria está creciendo y son puros pelados con el hambre, que ya tienen unas guías y ya tienen de pronto un camino ya mucho más tranquilo, lo que no hay que mantenerla. Eso es lo que yo pienso, pero la están haciendo bien. ¿Usted cree que Colombia es la capital mundial del reggaetón hoy? Pues es la parte donde más escucha reggaetón, yo creo. O sea, en Puerto Rico es una isla donde son la mismos habitantes que Medellín, entonces, y no hay tantas emisoras de reggaetón. Entonces yo siento que tú vas a Medellín y yo creo que se vive mucho más que la isla, porque siendo una isla, tiene mucha gente allá y toda la cosa, pero no se lo viven como nosotros, que somos demasiado fanáticos. Allá es una isla de entretenimiento, porque allá cada mes, cada año sale un nuevo artista, un nuevo también compositor, y hemos logrado como hacer ese clic con la gente de muchos lugares, no solo de Puerto Rico, de República Dominicana, de Panamá. Entonces, ese es el trampolín donde la gente se va para hacer cosas creativas y después se salen para todos lados. ¿Cuántos años trabajando con José? 17. ¿Y qué ha sido lo más lindo de ese proceso? La lealtad que he conocido este parcero. Porque no es fácil mantener 17 años de maldad, de lealtad y sobre todo de respeto por el otro. Pues es, a fin de cuentas es un negocio, es una empresa. Sí, yo creo que en toda la vida, o sea, todos, desde la pareja, desde la hermandad, desde la amistad, desde los negocios, yo creo que la palabra lealtad es demasiado importante. Pero al final es bonito que también somos personas que nos tratamos como lo mismo. O sea, para mí es José Álvaro. Claro. Y yo soy el Pope, pero José David, nos tratamos como cualquier par huevón. Así es que es. A punto de entrar en un mes muy especial que es el mes de julio. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumples? Yo puedo ser el bartender. ¿30 y qué? 40. ¿40? Sí, 40. ¿Y cómo va a ser esa celebración? La celebración lo voy a hacer, como lo veníamos hablando, una celebración cultural donde quiero vincular a la ciudad, donde quiero hacer un parche de ciudad, de país también, porque todo el mundo está invitado.
Es un festival que creé con un amigo que de New York. Uh-huh. Es un amigo que su nombre es Pachino, es un barbero de New York, de nacionalidad colombiana, de descendencia colombiana, descendencia de Bogotá, donde nos unimos a crear algo cultural, música, vamos a tener reggae, vamos a tener dancehall, vamos a tener un pick-up desde Cartagena, va a venir la gente de los champeteros, no quiero decir nombres porque quiero que la gente que vaya se lo disfrute y que sea un valor agregado. Entonces es como una vuelta aspiracional, donde quiero que el peladito que vaya diga, yo quiero ser deportista, quiero pintar, quiero... Este festival es un festival que viene va a ser ese proceso, empezar así súper pequeño para la familia, y la intención es que en un futuro se pueda replicar en varias partes del país, no sé, hasta a nivel mundial, o sea, un punto mucho más grande y que sean varios días. Es en Medellín. ¿Cuándo es? Es el 16 de julio, el día que cumplo años, 16 de julio. Es en mi mamá también. En el aeroparque. Debe ser bonita tu mamá. Qué belleza, hermano. Va a ser en Medellín, en el aeroparque, pero entonces tiene su magia y va a ser con música, entonces vamos a abrir ese espacio y él va a ser muy accesible para la gente, y va a ser para toda la familia, desde niños, hasta animalitos, los que están ahí con los perros, los gatos, los pajaritos, ahí pueden llegar. El nombre, 574. 574 Fest, que es para seguir apoyando la cultura. Salud por el cumpleaños de Pope, por 574, 40 años. Sí, mucho. ¿Qué viene musicalmente, artísticamente? Laboralmente, con José, estamos flow, con J Balvin, estamos flow, disfrutar la vida. O sea, estamos haciendo eventos donde de verdad, él está flow, papá. Vamos a hacer las cosas que de verdad nos llame la atención, vamos, hacemos, volvemos a la casa. Entonces disfrutar más que todo el entorno, en la parte de Balvin. Y por la parte de DJ Pope, seguir aportando a la cultura con 574, que José también tiene mucho que ver. José siempre está detrás de mí, como hablándome también, como poder aportar. ¿Cuál ha sido el concierto o el show más memorable, recordado, que le ha gustado? Niño de Medellín. Es un concierto que hicimos en Medellín, que fue una cosa de locos. Lo bonito fue sentir ese proceso y ese amor del país, de Colombia, porque eso fue un evento de país. Fue gente de todos lados. Entonces, ese concierto, ¡ay, me dio hipo ya y todo! No, fue el mejor hecho, Pope. Sí, ese concierto fue especial, pues lo que... ¿Y el concierto de Bogotá, el de Picnic? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo el de Picnic yo me la soñé demasiado, weón, sino que la gente está... Mira, las redes sociales tienen una vuelta. Tienen un montón de gente con acá. Ah, ok. Yo con el celular y opina mil cosas, pa, pa, pa. De frente no dicen nada. Yo creo que las redes sociales, hay que aprender a bañarse uno con aceitico para que todo le vale. Y yo la pasé muy bien, y yo conozco mucha gente que la pasó muy bien también, o sea, también con el Estéreo Picnic, o sea, se hicieron récords de ventas. Pues Pope, es DJ Pope, cumpliendo ya casi 40 años de vida. Una vez que estábamos con la gente de Black Eyed Peas, me decían, hey, what the f*** is going on with Colombians? Pasa con los colombianos, porque yo estaba en tal parte y había un colombiano que era el escribiendo, y después vi otro una cosa en Hollywood, y que el otro era que yo no sé qué, y después veo que Shakira, que Balvin, que Maluma, que tanta, y qué pasa con ustedes, y uno estaba, o sea, entonces yo le dije, para lo bueno y para lo malo estamos ahí. Eso es verdad. Es una chimba tenerlo acá, muchas gracias. Quizá tenía más tiempo. Se acabó el tiempo. Sobre todo se acabó el trago. Cierto. Pope, un mensaje final para todos esos pelados y peladas que están ahí como pensando en si meterse o no. Eso no es, nunca escuchas esa pregunta. Hagan el proceso, hagan el proceso y trabajen mucho. Porque es que a veces creen que hacer música tal, la suena Spotify, pan, y a ver qué pasa. No, marica, vaya, promocione, muéstrele al tío, al primo, al abuelo, tal. Vaya a la barbería, ahí, poneme la canción. Vaya acá, póngame la canción. Chao. Eso es lo que uno necesita hacer los procesos y no solo quedarse esperando a ver qué pasa. Eso es el más difícil. Bueno, Pope. Cuénteme. Desayuno perfecto. Calentado, frijolito ahí con arepita. Uf. Un lugar para hacer el delicioso. La piscina de mi casa. ¿Su comida favorita? Un pollito que se llama orange chicken. Pollo a la naranja. Que soy pero adicto. Una comida para después de tirar. Una hamburguesita bien y bien cargada para coger fuerzas para el próximo. ¿Qué es lo que más le da placer a Pope? Apoyar la cultura. Yo creo que somos un ejemplo de que la música cambia vidas. Como que es seguir creando esos nuevos talentos, seguir creando cultura. Eso como que me la soya demasiado. La última canción que agregó a su playlist. Ice Boys. ¿Qué es todo lo rico para Pope? Todo lo rico es todo lo que sabe rico, que tiene un buen sabor. ¿Y quién es todo lo rico?
no, mi esposa, quedamos bien. Pues espero el 16 de julio en Medellín, en el Aeroparque, en el 574 Fest, donde vamos a estar disfrutando de muchas culturas urbanas, donde va a haber basquetbol, donde va a haber barbershops, vamos a tener moda, música, mucha música y arte. Entonces, cultura. Salud. Esto fue Conversaciones Placenteras con DJ Pope. Nos vemos a la próxima. Estoy prendido, claro. Ey, que se joda lo que... Que se joda Ey, mi gente, que se joda la culpa. Somos todos los ricos. Salud.